¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy. Y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor. Déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Quod vitae sectabor iter. Repito el título. Quod vitae sectabor iter. En instantes vamos a compartir qué significa este título en latín y quién lo dijo. Bajo este título, los siguientes temas de la agenda. Primer tema, algunas consideraciones sobre la pandemia en la República Argentina y en el mundo. Segundo tema, el viaje del señor presidente Don Alberto Fernández por el tema de la deuda externa. Y tercer y último tema, el Instituto Patria, la vicepresidenta Fernández y el presidente de la República, Don Alberto Fernández. Y nuevamente el título del programa de hoy, Quod vitae sectabor iter. Esta frase usted recuerda mejor que yo, señora, señor. La expresó Pitágoras de Samos. Pitágoras nació en Samos, Samos, isla del Asia Menor, allá por el 530 a.C. Pitágoras, un inmenso matemático y filósofo griego de todos los tiempos, y cuando Pitágoras padece en su ciudad natal, en su isla de Samos, la tiranía de Polícrates, decide huir de Samos y se dirige hacia la Magna Grecia. Y seguramente usted, señora, señor, recuerda mejor que yo qué fue, qué significó la Magna Grecia. Magna Grecia fue la expresión, la expansión de la Grecia continental y de algunas ciudades del Asia Menor en dirección hacia el este, el Mar Negro, y en dirección hacia el oeste, a territorios como España, Italia, Francia y el este de Egipto. Magna Grecia fue fundada por los griegos de la Grecia continental y se debió a circunstancias tales como económicas, porque Grecia necesitaba nuevas materias primas y porque la parte social, los campesinos en la Grecia continental pagaban elevados impuestos. Y nos parece importante compartir algunas ciudades que los griegos de la Grecia continental fundaron en lo que se llamó la Magna Grecia. Allá en el litoral del Mar Negro, por el este, fundaron los griegos a Sinope, a Olbia y a Teodosia. Al norte del Mar Egeo, en la península calcídica, fundaron Olinto y Potidea. Ya puntualmente en el mar Mediterráneo, al este de Egipto, las ciudades de Naucratis y de Cirene. Y ya en el sur de Italia, las ciudades de Calabria, Sibaris y Regina. Y además en Sicilia, Crotona, Tarento y Siracusa. Cuando Pitágoras huye de Samos, se refugia en Crotona, que era parte de la geografía de Sicilia, y allí, desde Crotona, este filósofo, este matemático, inspirado en doctrinas espiritualistas de Oriente, funda una serie de filiales filosóficas de sentido religioso e, insistimos, de sentido filosófico. ¿Dónde la funda? En Tarento, en Metaponto, en Sibaris, en Regina y Siracusa. Y nos parece importante, señora, señor, recordar con todos ustedes algunas líneas de este eximio matemático, como fue Pitágoras de Samos, cuyo teorema, en resumidas líneas, dice que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma del cuadrado de sus catetos, y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos. Brevísimas líneas de la filosofía de Pitágoras de Samos. Pitágoras sostiene que hay una oposición fundamental entre lo limitado y lo ilimitado. Lo pleno, lo lleno es el ser. Lo vacío es el no ser. Este concepto filosófico, Pitágoras de Samos lo toma de Anaxímenes
de Mileto. Segunda línea de la filosofía de Pitágoras de Samos. El cosmos es un animal viviente. Los pitagóricos conciben al cosmos como un animal viviente, como un animal que respira. Y este concepto filosófico también los pitagóricos lo toman de Anaxímenes de Mileto. Tercer línea de la filosofía de Pitágoras de Samos. El universo, la realidad, está representada esencialmente por el número, no distinguiendo la filosofía pitagórica entre el número abstracto y el número concreto. Cuarta línea. Los pitagóricos, tomando doctrinas espiritualistas de Oriente, especialmente de los órficos, sostienen que el alma preexiste al cuerpo, que el alma es una entidad preexistente al cuerpo y que las almas transmigran de unos cuerpos a otros con sentido de purificación, con sentido de salvación. Y la quinta y última línea, podría haber por supuesto muchas más, es que Pitágoras sostiene que el universo, el cosmos, porque en la filosofía griega cosmos significa orden y caos significa desorden. En el cosmos, dice Pitágoras de Samos, existe una especie de armonía entre contrarios, un equilibrio universal entre contrarios. ¿Y cuáles son los ejemplos de los contrarios? Limitado y limitado, par, impar, curvo, convexo, claro, oscuro, masculino, femenino. Y entonces, este magno filósofo, insisto, Pitágoras de Samos, funda en Crotona estas filiales filosóficas y es un filósofo de tipo espiritualista que se inspira en las doctrinas espiritualistas allá por el siglo V antes de Cristo. Tiene una finalidad ética de purificación y de salvación a través de ritos religiosos, a través de la ciencia y a través de la música. Y cuando Pitágoras empezó a padecer la tiranía de Polícrates y decide huir de su isla natal, de la ciudad de Samos, profiere esta frase: quod vitae sectabor iter, que en latín quiere decir: ¿qué camino, qué rumbo tomaré para mi vida? Pitágoras sintió, ante la tiranía de Polícrates, sintió desarraigo, sintió desorientación, se sintió perdido. Quod vitae sectabor iter, ¿qué camino, qué rumbo tomaré para mi vida? Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad y con la agenda propuesta para el programa de hoy? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Y este programa, señora, señor, de un tiempo a esta parte lo venimos solicitando, este programa necesita publicidad. Necesitamos publicidad porque el único respaldo que tiene este programa es la publicidad de los auspiciantes. Tenemos millones de visitas en el mundo y sería bueno, si ustedes quieren, dirigirse al mail
porque realmente necesitamos publicidad. Y el título del programa de hoy, nuevamente, es Quod vitae sectabor iter, ¿qué camino, qué rumbo tomaré para mi vida? Y este programa, señora, señor, cada tanto lo repetimos, se llama Ayer es Hoy, o lleva por título Ayer es Hoy, o por nombre Ayer es Hoy, porque el ayer y el hoy, porque el hoy y el ayer exhiben de manera inevitable la realidad también indubitable de la historia. Ya lo decía de manera brillante. ¿Por qué lo decía? Lo dice de manera brillante don Miguel Cervantes Saavedra en su primera parte, capítulo 9, en ese monólogo que Quijote le dirige a Sancho. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente. Y la verdad sea dicha, como dicen los españoles, señora, señor, porque entre el hombre primitivo, ese hombre del 1 millón de años antes de Cristo, y el hombre del siglo V antes de Cristo, de la civilización clásica, no existe ninguna diferencia. Porque entre el hombre del Renacimiento, del año 1400 después de Cristo, y el hombre actual de los viajes espaciales, no existe ninguna diferencia. ¿Cómo? Se preguntará. Sí, existen diferencias de carácter accidental, tales como la casa, la comida, el vestido, la ciencia, la cultura, pero no existe ningún tipo de diferencia de orden metafísico-espiritual. El hombre sigue siendo, fue y será un compuesto sustancial de cuerpo y de alma. Y cada tanto decimos, desde el punto de vista filosófico, que en el alma del hombre residen, como en su propio trono, la grandeza y la miseria, la virtud y el vicio, la cualidad y el defecto. Y el drama mundial, hoy, señora, señor, no descubrimos la pólvora. En el mundo y en Argentina, el drama mundial es la pandemia, los millones de muertos, los millones de contagiados. Sin embargo, por este drama mundial que es la pandemia en la Argentina y en el mundo, la historia y el hombre y la historia muestran que la historia y el hombre continúan. El más allá existe, el futuro existe. Quod vitae sectabor iter, ¿qué camino, qué rumbo tomaré para mi vida? Perdido Pitágoras de Samos, por la tiranía de Polícrates, sintiendo desarraigo, sintiendo desorientación, aún como cualquier hombre puede sentir en el magno dolor de la vida, siempre existe una salida, siempre existe una esperanza, porque la esperanza no es un delirio metafísico. La esperanza es la confianza indubitable que cualquier dolor, en cualquiera de sus formas, por grave que sea, hablo de enfermedad, hablo de muerte, hablo de cárcel, hablo de traición, hablo de persecución, todos los dolores tienen solución. Este programa tiene como bandera cada tanto repetir que sufrir es crecer, perder es ganar, llorar es reír. Y entonces le pedimos a todo el periodismo argentino, le rogamos a la clase dirigente política que informen, pero que no conviertan el informe en desesperación, que adviertan, pero que no conviertan la advertencia en un túnel sin salida, en un mañana sin posibilidad de salir adelante. En cuanto al tema de la agenda nacional, el viaje del señor presidente para renegociar la deuda externa. Nada más necesario que el viaje del señor presidente don Alberto Fernández para renegociar, un tema tan álgido, tan candente como la deuda externa argentina. Fue recibido por los primeros mandatarios de Portugal, de España, por la directora del Fondo Monetario Internacional y por su santidad el Papa Francisco. Para mí el Padre Bergoglio, porque yo estuve con el Padre Bergoglio 21 años de mi vida. Fue recibido y este viaje que fue absoluta y completamente necesario, parecía no ser oportuno, señora,
Señor. Y seguramente usted en su casa se preguntará, ¿por qué parecía no ser oportuno? Quiero recordarles que el presidente don Alberto Fernández es un presidente que no es débil, es un hombre de una conducta pública y privada intachable. Es un excelente catedrático de filosofía, es un hombre que tiene convicciones y es un hombre de carácter. Pero no está débil, sino que está debilitado. Y no está debilitado por artilugios, por tácticas o estrategias de la oposición política. Está debilitado por la acción política del Instituto Patria, que dirige, inspira y consolida usted, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández. Porque la agenda del Instituto Patria ha olvidado que este brillante presidente que tenemos, que es don Alberto Fernández, ha recibido una economía pauperizada como la que dejó el presidente Macri, una economía del 50% de inflación, una economía destrozada, una economía que no tenía ni industria ni producción. Y como si fuera poco a esa herencia, este brillante presidente, don Alberto Fernández, se liga a la pandemia a nivel de Argentina y a nivel mundial. Pero resulta que la agenda del Instituto Patria, su agenda, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, no es solucionar el 50% de pobreza de la República Argentina. No es solucionar una inflación del casi el 5% mensual o la ausencia de vacunas. Su agenda, señora vicepresidenta, doña Cristina Fernández, es cuestionar todos y cada uno de los ministros y funcionarios del señor presidente de la República, don Alberto Fernández. Su agenda del Instituto Patria y la agenda suya, señora vicepresidenta, es decir a dónde van a ir los fondos del eventual préstamo del Fondo Monetario que se renegocia con la deuda externa. Su agenda, que es la agenda también del Instituto Patria, es reformar la acción de, o la ley, mejor dicho, del Ministerio Público Fiscal. Usted recuerda, señora, señor, que el Procurador Fiscal de la Nación es el jefe de los fiscales, es el que ejerce la acción pública penal en defensa de los bienes, de los intereses y de la honra, tanto del Estado como de los ciudadanos de una república decente. Y entonces, la acción del Ministerio Público Fiscal está cuestionada en cuanto a la forma, porque de pronto usted, señora vicepresidente de la República, inspira una reforma en la cual quiere sacar la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal por simple mayoría y no por dos tercios. Y en cuanto al fondo, quiere convertir al Procurador Fiscal de la Nación en un delegado del Poder Ejecutivo, en un empleado del Poder Ejecutivo de turno, en un títere de una republiqueta tan bananera como decadente y tan decadente como bananera. Y lo cierto es que el Instituto Patria que usted dirige y que usted inspira, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, lo cierto es que tiene ideología, y tiene ideología montonera, tiene nostalgia montonera, porque realmente los montoneros en la década del 70 asistimos por las dictaduras militares y por los montoneros quien les habla y millones de argentinos en la década del 70 a un verdadero baño de sangre. Y seguramente las madres de Plaza de Mayo y usted, señora vicepresidenta de la República, porque soy testigo privilegiado del hecho, se van a enojar conmigo cuando yo sostenga que hay dos demonios. Y los dos demonios no fueron ni la dictadura militar ni los montoneros. Los montoneros y la dictadura militar argentina, asesinos el uno como el otro, fueron idiotas útiles. Fueron idiotas útiles de un experimento diabólico que acá, en América Latina, pergeniaron las dos superpotencias, me refiero a la Rusia comunista
y me refiero a los Estados Unidos de América. Porque los Estados Unidos de América en la década del 70 respaldaron a la dictadura militar, a las dictaduras militares de América Latina. Y porque la Unión Soviética respaldó a las bandas marxistas comunistas, aquella en Argentina, de FARC y de Montoneros, que se entrenaban en Libia, en Cuba y en Siria. Tanto las dictaduras militares de América Latina como FARC y Montoneros no fueron dos demonios, fueron dos idiotas útiles, porque los verdaderos demonios fueron la Unión Soviética respaldando a la guerrilla y los Estados Unidos respaldando a las dictaduras militares. Y lo cierto es que la ideología, en cualquiera de sus formas, sea ideología de extrema derecha o ideología de extrema izquierda, la ideología es una burla a la verdad. La ideología es una verdad raquítica, incompleta, parcial, que no expresa lo que las cosas son. Y acá en la República Argentina, a partir del año 1810, saavedristas y morenistas, unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas, kirchneristas y antikirchneristas, mientras dialogaban entre sí, eran partidos políticos. Cuando dejaron de dialogar, cuando dejaron de escucharse y emplearon como método la violencia política, se han convertido en una ideología, como decía brillante, ¿por qué decía? Como dice brillantemente Platón de Atenas en su diálogo Protágoras o de los sofistas. Platón de Atenas, año 429 a.C., año 347 a.C. Mientras el poder es el ejercicio de la fuerza, la autoridad es el ejercicio del poder con sabiduría oportunamente. Y entonces las ideologías, ¿qué importa que sea de extrema derecha o de extrema izquierda? Las ideologías siempre discuten el poder y cuando logran el poder, tienen el poder, pero no tienen autoridad, porque la autoridad es el ejercicio del poder con sabiduría y oportunamente. Y yo le voy a hacer un llamado urgente al partido peronista. Es urgente que el peronismo peronice a la cámpora y no que la cámpora siga camporizando al peronismo, porque los errores jurídicos, políticos y económicos que está cometiendo la cámpora, que está cometiendo el Instituto Patria y que usted comete, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, llena de odio, llena de rencor y llena de ideología, no solamente son errores jurídicos, políticos, económicos, son futuros errores electorales que le pueden costar al justicialismo este próximo turno electoral en las elecciones legislativas. Y si la patria es el lugar de nacimiento de nuestros padres y de nosotros, la nación es la expresión sentimental de la patria y la república es la expresión civilizada y jurídica tanto de la patria y la nación. Queremos una patria sin ideología, queremos una patria con partidos políticos que no tengan ideología, que tengan ideas de Estado y políticas de Estado en materia de seguridad, de salud, de educación y de justicia a 5, a 30, a 50 años. Hacemos el último corte y enseguida volvemos. Muchas gracias. Thank you.
Y entonces, señora, señor, vamos a preguntarle a la oposición política que en las doctrinas fundamentales del hoy de la República, oposición política que no solamente con el presidente Macri ha dejado una Argentina devastada y desastrosa, oposición política que salvo algunos aislamientos hoy está durmiendo la siesta del oso polar. Y le preguntamos también al Instituto Patria y a usted, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, que tienen todas las acusaciones, que tienen todas las malas palabras, pero no aporta soluciones, ¿qué solución tienen para solucionar hoy el 50% de la pobreza de la República Argentina? ¿Qué solución tienen ustedes para que la inflación deje de ser casi el 5% mensual? Nosotros hace casi 20 años que poníamos como modelo de país a seguir a países como Finlandia, Noruega, Suecia, Bélgica, Alemania, Australia, Nueva Zelanda o Canadá. Hoy ponemos como modelo de país a nuestros países limítrofes, a Bolivia, a Perú, a Paraguay, a Brasil, a Chile, a México, que tienen una pobreza estructural en sus respectivos países de un escaso 9%, que tienen una inflación anual, estos países, nuestros países limítrofes, que no llega al 4% anual, ya que no tienen ideas para crear, por lo menos tengan humildad para copiar. ¿Qué ideas tienen para que la República Argentina, con casi 4.000 kilómetros de litoral marítimo, la Argentina tenga una marina mercante, para que la Argentina fabrique autos, para que la Argentina fabrique computadoras, para que fabrique teléfonos, para que no seamos un tránsito de ensamble? ¿Qué ideas tienen para distribuir la economía de la República Argentina? ¿Cómo puede ser que el 50% de la población de la República Argentina esté en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires? Cuando tengan todas esas ideas, en especial al Instituto Patria y a usted, señora vicepresidenta de la República, doña Cristina Fernández, entonces cuestione al presidente y entonces cuestione a sus funcionarios públicos. Y cada tanto nosotros repetimos de un gran tiempo esta parte, porque en Argentina se han perdido los buenos modales, se ha perdido la paciencia, se ha perdido el buen trato, que recuperemos las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y hace mucho tiempo repetimos y les pedimos a los dirigentes políticos de todos los partidos políticos de la República Argentina una política sanitarista de prevención de alcohol, de droga y de pastillas, que combata la mafia que existe en las cárceles, que combata las mafias que venden droga en los barrios de la República Argentina. Política sanitarista de prevención de alcohol, de droga y de pastillas. Y de un gran tiempo a esta parte también pedimos que haya en los colegios una educación de la llamada paternidad responsable, que los chicos a partir de los 15 años, llámese mujer o varón, sientan la responsabilidad, mejor dicho, conozcan la responsabilidad de lo que significa traer un hijo al mundo, educarlo, cuidarlo y darle buenos ejemplos. Y hace mucho tiempo decimos, porque lo aprendimos con mi madre, con mi bendita madre y con mi bendito padre, que la segunda educación del hombre la da la mujer, que la segunda educación de la familia es la mujer, y que las sociedades funcionan cuando las repúblicas funcionan cuando la mujer funciona. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidé, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar el gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández y cuándo José Hernández es Martín Fierro?
cuando el Quijote es Miguel Cervantes Saavedra y cuando Miguel Cervantes Saavedra es Quijote, cuando el gaucho Martín Fierro es la pluma inmortal de Don José Hernández después de haber estado preso, después de haber estado en el desierto, cuando el gaucho Martín Fierro vuelve del desierto después de haber enterrado a su hijo Cruz, se vuelve un gaucho sabio, un gaucho prudente, un buen papá. Y entonces, en la pluma inmortal de Don José Hernández, en la segunda parte, canto 32, cuando se vuelve un gaucho sabio y prudente, dice Martín Fierro lo siguiente a sus dos hijos y al hijo de Cruz: las faltas no tienen límites como tienen los terrenos. Se encuentran en los más buenos y es justo que les prevenga. Aquel que defectos tenga, disimule los ajenos. Desde el año 1983 hasta la fecha, los partidos oficialistas o de la oposición, del rango político que sean, viven acusándose unos a otros. Y cada uno que llega al poder llega a refundar la república. Se acusan unos a otros, pero ninguno tiene solución. Y lo cierto es que la República Argentina necesita estadistas. Estamos hartos de políticos, porque mientras el político trabaja devorado por lo urgente y divorciado de lo importante, el estadista hace de lo urgente una solución y de lo importante una política de Estado. De un gran tiempo a esta parte le pedimos a los dirigentes políticos de la República Argentina que reúnan un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado no es ni más ni menos que una reunión de notables. Consejo de Estado tiene Alemania, tiene Finlandia, tiene Noruega, tiene Chile, tiene Uruguay, tiene Perú, tiene Brasil. Consejo de Estado es una reunión de notables donde se reúnen los industriales, los productores, los intelectuales, los científicos, los técnicos, los artesanos, a pergeniar, a diseñar no ideología, sino políticas de Estado. Políticas de Estado en materia de salud, educación, seguridad, justicia, a 5, a 10, a 50, a 60 años. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.